Si él el lunes le dice al jefe, jefe, estoy enguayabado porque me pegué una rumba el fin de semana, me voy a quedar durmiendo en la mañana, yo llego al mediodía. ¿Qué le va a decir su jefe? No llegues, no, estás despedido, ¿sí? Tú tienes obligaciones. Pero si alguien le dice, no, jefe, tengo un dolor de cabeza terrible, estoy descompuesto, estoy con vómitos, diarrea, no sé qué, ok, no te preocupes, ¿sí? Mejórate, nos vemos al mediodía, ¿no? Entonces, gracias a la enfermedad, la gente puede negociar prerrogativas, permiso, que otras personas vengan a ayudarlos con sus tareas, quedar exentos de ciertas tareas, ¿sí? La enfermedad es una excusa noble que permite negociar. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, un placer tenerte aquí en nuestro programa Progresando Ando. Quiero darle a la bienvenida a las personas que están conectadas por Facebook, Mayori, que está aquí desde Valencia, Venezuela, las personas que están conectadas en Facebook aquí en nuestra sesión de Zoom también. Quiero darles las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy les tenemos un episodio súper interesante, como siempre. Hoy vamos a estar haciéndoles una gran pregunta, y es que si ustedes realmente sabían que la culpa, el perdón y las emociones tienen una gran conexión con las enfermedades. Y realmente, bueno, más adelante les voy a contar una historia para validar esa parte, ese punto. Pero antes, si no me conoces, mi nombre es Alfredo Devane, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Y este podcast Progresando Ando está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso y nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción. De por sí, por aquí estoy viendo varias personas de nuestra comunidad que están conectadas el día de hoy con nosotros. Algo que realmente me sorprende es que realmente muchas personas no conocen la conexión que existe entre las emociones y el cuerpo. Y en realidad no conocemos cómo estar en una constante preocupación o en un constante estado de estrés afecta a nuestra salud. E incluso cómo una tristeza puede afectar nuestro organismo. Recientemente en la familia tuvimos una pérdida muy grande, una tía muy querida. Que tuvo un impacto muy positivo en mi vida y se puede decir que una de las hermanas más cercanas de mi mamá. Y obviamente mi mamá, esto le ha afectado increíblemente a ella su salud, ¿verdad? Al punto que la tuvimos que llevar a la clínica para que la verificaran porque ha tenido unos ataques de presión arterial que han sido muy fuertes para ella. Y la buena noticia es que en cierta manera sí le detectaron, o sea, le hicieron varios exámenes, le hicieron electrocardiograma y todos los exámenes a ella le parecen bien, que está bien, su corazón está bien, sus otros números están bien, pero sin embargo, durante toda esta semana, desde que nuestra tía se fue y ha estado en ese proceso de despedida, ha sido un proceso bien difícil y se ha mantenido con la presión arterial bien alta. Yo practico Reiki para las personas que me conocen y hemos hecho también varias sesiones de Reiki con mi mamá que le han ayudado bastante. Y adicionalmente a eso, sabemos, y es una de las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy, una de las cosas que la ayudé también a hacer fue una meditación, le facilité una meditación de despedida en la cual ella le di la oportunidad de entrar en un punto de relajación y poder ver a mi tía y decirle aquellas cosas que a lo mejor se quedaron sin decir. Obviamente eso fue algo muy emocional, pero como vamos a ver en el programa de hoy, realmente si nosotros no liberamos esas emociones, si no, nosotros no liberamos y lo que hacemos es represar todas esas emociones, eso puede terminar creando condiciones en el cuerpo que pueden ser muy delicadas. Y justamente para conversar el día de hoy, es un placer para mí presentarles a este creador de cambios, a este visionario, a este perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Gabriel Rohr. Gabriel es un comunicador social, él es especialista en
dinámicas de grupos del Institute of Cultural Affairs. Él es especialista en ecología humana, bioenergética y con estudios de psiconeuroinmunología e hipnosis en clínicas de técnicas ericksonianas. ¿Ok? Perdona, Gabriel, si no lo sé. Ericksonianas, no te preocupes. Complejo. Además de eso, él es el autor del libro Hablando con mi cuerpo. Es coach, conferencista y de verdad que es una gran persona para tener el día de hoy aquí en nuestro programa. Así que, Gabriel, bienvenido al programa. Gracias, Alfredo, y a toda la comunidad, en general, a todo el equipo de Progresando Ando por la invitación y por este espacio. Fíjate, tú decías algo que era muy importante y es algo en lo que quiero resaltar, ¿no? Y es el tema de quedarse pegado en una emoción. ¿Y por qué lo subrayo de esta manera? Pues todas las emociones tienen una función. Todas las emociones tienen un lado positivo. Todas las emociones, dependiendo de cómo se gestionen, pueden tener un lado negativo, incluso la alegría, ¿no? La gente tiende a estigmatizar, yo tengo que estar siempre alegre, y de hecho si yo estoy siempre alegre voy a terminar teniendo actitud maníaca, y eso tiene o puede generar también una descompensación desde lo orgánico, ¿no? Y por eso uno habla, por ejemplo, de estructuras maníaco-depresivas. En las estructuras maníacas yo hago y desgasto el cuerpo, ¿sí? Porque estoy en un rush constante. Y ese rush, esa quema excesiva de energía es lo que genera luego, por ejemplo, la postura depresiva. Pero el tema, por ejemplo, con la tristeza, que es la tristeza y la rabia, son dos emociones muy satanizadas. Hay mucho prejuicio con respecto a eso, ¿no? Hay una pérdida y todo el mundo te dice, no llores, vamos, Alfredo, tienes que estar bien. Tienes que subir los ánimos, pon de tu parte. Sí, ya va, o sea, me duele, es mi pérdida. Por eso se llama duelo, porque yo me duelo a mí. Yo me duelo en esta situación de ausencia, ya sea que se terminó un proyecto, se terminó una ilusión o se murió un ser querido, ¿sí? Una pérdida implica un proceso doloroso, implica un luto y es necesario pasar ese luto. En la tristeza, ¿qué ocurre? Ocurre algo maravilloso. En la tristeza ocurren los procesos de reflexión. Yo no reflexiono alegre, yo no reflexiono desde la rabia, yo no reflexiono desde ningún otro estado de ánimo. Así que uno de los momentos de crecimiento, uno de los momentos de observación de mis procesos es desde la tristeza. Entonces yo tampoco, si yo siempre te digo, no, Alfredo, vamos, quieres estar alegre, vamos arriba, saca otro programa, habla con otras personas, cosas, ya va. O sea, tú necesitas decir, déjame ver qué pasó, qué es lo que me duele. ¿Qué sí es problemático? El apego a la tristeza. Así es. ¿Sí? Estar triste, y de hecho, si lo vemos en las experiencias de la psiconeuroinmunología, la tristeza, una persona que tiene un luto y asume ese luto y pasa sus etapas, sus cinco etapas de luto, ¿no? Que incluyen el proceso de negación, rabia, dolor, aceptación, ajuste a la nueva realidad. La gente que hace ese proceso logra tener su sistema inmune siempre activo. La gente que enmascara ese proceso, ¿cómo estás? No, bien. Pero es que se murió tu ser querido. No importa, la vida continúa, todo está chévere. Los estudios dicen que al menos el 35-38% de esas personas que simplemente se ponen una máscara y no se permiten llorar y decir, mira, sí, me dolió, qué cosa tan terrible, me siento enguayabado, como quieran ponerlo, ¿no? Esas personas tienden a bajar su sistema inmune, a quedar vulnerados, ¿no? Y pueden pasar cosas muy sencillas como un resfrío o una gripe, ¿no? Que le llaman el llanto del alma, que es la excusa noble para poder llorar. Gabriel, ¿qué te pasa? No, es que tengo gripe, tengo un poquito de alergia hoy porque el polen de la mañana me afectó y necesito una excusa fuera para poder, ¿no?, tener este cuadro gripal, congestión nasal, lagrimeo. O en una tristeza profunda la gente desarrolla neumonía o desarrolla alguna variante severa, por ejemplo, en este caso de COVID-19. Porque tiene una tristeza profunda que no se permitió conectar, pero el inconsciente sí sabe que está triste. Entonces el inconsciente le dice, ok, tú quieres poder llorar, quieres poder estar en cama, quieres poder, ¿no?, pasar todo tu proceso de añoranza en paz. Toma, ya tienes una excusa noble, que es en este caso la enfermedad. Completamente. Y ahí es donde va el problema, ¿no? En el problema no es la emoción, el problema es el apego a la emoción. Como te decía, si yo me quedo pegado a la alegría, termino desarrollando fases maníacas, si me quedo apegado a la rabia, fases totalmente coléricas y destructivas. Como te decía, la rabia, que es una emoción tan satanizada, pero la rabia es cuando se construye.
La gente me dice, ¿cómo así? Claro, cuando siempre les pongo el mismo ejemplo que es más fácil verlo, ¿no? Imagínate que tú estás corriendo 100 metros planos y tú tienes a tu lado a Usain Bolt y a ocho personajes como él, ¿no? Y escuchas el disparo de salida. Tú no sales corriendo con amor, como si estuvieras corriendo en la pequeña casa de la pradera, así, todo lindo y hermoso. Tú no sales corriendo con tristeza. Tú no sales corriendo con dudas. Tú sales corriendo con rabia. Tú dices, ese premio es mío. Y le metes toda la ficha a esos 100 metros, que son 9, 10, 11 segundos, dependiendo del perfil de cada quien. Sí, pero esa carrera es con rabia. Tú dices, coño, esa es mi meta, perdón, esa es mi meta, voy con todo. Claro. ¿Sí? Y es desde la rabia donde se construye. Tú dices, ya va, yo quiero mi casa, yo voy a trabajar. Y hay gente que dice, sí, tú trabajas con alegría, no, tú trabajas con pasión, pero esa pasión es la otra cara, la cara constructiva de la rabia. Tú dices, yo quiero tener, estas son mis metas, y tú agarras, le pones ahínco, y un día estás cansado y dices, ya va, pero es que si yo no me paro hoy, y yo no me asumo responsable de mi vida, y yo no, nadie lo va a hacer por mí. Y eso lo haces desde la rabia. Pero es una rabia constructiva. La gente está acostumbrada solo a ver esta rabia donde yo lanzo un plato, insulto, manoteo, ¿no? Se quedan solamente en ese proceso de la rabia. Y no se dan cuenta que hay otra cara, ¿no? Yo tengo toda emoción. Así como la cara de la tristeza es la cara positiva de la tristeza, es que me permite la reflexión. La cara negativa de la alegría es que la fase maníaca consume. La fase maníaca, pues digo, uno en ese momento de alegría y de expansión y de holgorio y de risa, uno no construye, uno disfruta, uno está en otro estado. Entonces, cada emoción tiene una etapa, cada emoción tiene una utilidad, sobre todo si yo la vivo genuinamente. Y el apego a esas emociones es lo que me va a generar distintas formas de desgaste, distintas formas, que además cada uno como tiene un equivalente bioquímico, la gente me dice, no, bueno, pero es que, ¿qué es primero? ¿La emoción o el cuerpo o el pensamiento? Y yo te digo, ¿qué vale más? ¿Tu mano izquierda o tu mano derecha o tu pie? No, están todos en conjunto, tú eres un ente totalmente armónico. Así que si tú afectas el pensamiento, ese pensamiento te genera una estructura, una reacción bioquímica. Así que tu cuerpo, al no conectarse con ese pensamiento, tiene una reacción. Y esa reacción bioquímica es una emoción. Entonces, ¿mis pensamientos pueden alterar mis emociones? Sí. ¿Mis emociones alteran mis pensamientos? Sí. ¿Mi cuerpo altera mi forma de sentir las cosas? Sí. Y yo a veces les pongo un ejemplo que es muy pintoresco. Yo les digo, imagínate que tú vas a entrar, te preparas para un examen, tienes un estudio, tienes un evento muy importante, tienes tu examen de grado, tu examen de coach, tienes que presentar tu tesis, lo que quieras, ¿no? Es un evento importante. Y tú, la noche anterior, dormiste bien, ese día te paraste, desayunaste perfectamente, estás relajado y previo estudiaste en tus tiempos y acorde a tu proceso de estudio. ¿Cómo llegas a ese examen? Con el cuerpo relajado, con la mente serena, y seguramente ¿cuál es el resultado? Es un resultado maravilloso porque tú estás, ¿sí?, enfocado en tu presente, en tu acción. Pero imagínate que en la prisa tú dormiste mal, luego en el camino te encontraste mucho tráfico. Y esa empanadita que te comiste justo antes de entrar te está dando diarrea. Y tú llegas con diarrea a tu examen final. ¿Sí? ¿Tú crees que tu mente va a funcionar bien? Tu mente está preocupada en, me estoy, o sea, estoy en una emergencia, necesito salir de esto. ¿Cuál va a ser el resultado? Seguramente un resultado muy penoso en comparación. Entonces, Por si tú supuesto. alteras tu estado físico, alteras tus resultados. Si tú alteras tu estado emocional, si tú vas con calma, es una cosa, si tú vas con rabia, es otro resultado. Entonces, cada mapa, cada estructura, los mapas mentales negativos me generan una conciencia de amenaza. Así que tengo una reacción hiperadrenérgica, voy con niveles de estrés, voy con niveles de angustia. Genero resultados distintos que si yo voy tranquilo, concentrado, enfocado, relajado. Si cada mapa me da un resultado distinto, me lleva a un destino distinto. Completamente, Gabriel, completamente, Gabriel. Y por eso fue que una de las razones por las cuales quise comenzar de esa manera fue como para darle a las personas que nos están escuchando en este momento, las personas que están en vivo con nosotros y las que nos van a escuchar más adelante en el programa, es darles ese ejemplo que como definitivamente lo que es la tristeza, el duelo, el dolor, terminan afectando también
tu organismo directamente, aunque muchas personas no lo crean, porque nosotros llevamos a mi mamá al hospital, todos los números estaban muy bien, pero sin embargo ella tiene todavía estas fluctuaciones de la presión arterial, porque justamente ella está en ese proceso de duelo, en ese proceso de dolor. En mi caso, como tú dices, sí, definitivamente ya después de que tú conoces cómo funciona todo esto, tú definitivamente tomas las medidas para que tú puedas estar bien. Cuando nosotros enteramos de la noticia de la pérdida de mi tía, yo al día siguiente tenía un podcast y yo me tuve que disculpar con la persona que tenía el podcast y dije, mira, lamentablemente no puedo hacer el podcast, no me siento en condiciones emocionales para hacer el podcast en este momento, vamos a reagendarlo. Y ahí obviamente ya nosotros con otras herramientas de desarrollo personal y entendiendo muchísimas otras cosas, podemos salir de esos estados de tristeza y esos estados de dolor muchísimo más rápido de lo que lo puede hacer normalmente una persona que quizás no tiene acceso a este tipo de herramientas. Y justamente por eso me pareció tan interesante el episodio del día de hoy, porque yo creo que es muy importante que las personas entiendan esa conexión que existe entre las emociones y esa conexión que existe con tu organismo y cómo te sientes tú y con respecto a las enfermedades también. Pero antes de que entremos a ese punto de las enfermedades, una de las preguntas que, bueno, me encantó que empezamos directamente en el tema y que nos diste unos grandes ejemplos de cómo funciona todo esto. Pero sí nos gustaría conocer un poco, es la pregunta que yo le hago a todos los invitados de nuestro programa, es... ¿Cómo comenzó este camino del desarrollo personal, Gabriel? O sea, ¿qué fue lo que te llevó? ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a hacer todos esos estudios que tú hiciste y luego ayudar a todas las personas que estás ayudando en este momento? Creo que el camino inicia con una influencia con mi madre, que era psicólogo clínico, psicólogo social, periodista, y su influencia en el estudio de la psicología y su pasión por ayudar a la gente, ¿no? Me lleva a hacer el posgrado en dinámica de grupos inicialmente. Estudiando dinámica de grupo, conozco la bioenergética, bajo el planteamiento de Reich. Mucha gente escucha bioenergética y se imagina algo parecido a Reiki, imposición de manos, manejo de energía. La versión formal, ¿no?, o la versión que yo estudié, tiene muchas bases de psicoanálisis. Es muy estructura de carácter y, de hecho, originalmente, o sea, en los años 60, se llamaba caracteriología, ¿no? Y la caracteriología dice, en base a lo que es tu etiología, es decir, en base a cómo es tu historia de vida, cómo se moldea tu cuerpo, cómo tu cuerpo tiende a generar respuestas estereotipadas en lo que es demostración y formas de compartir, dar y recibir afecto, rabia, proyección personal, autoestima, ¿no? Y si todo eso, siendo muy reduccionista en el concepto, pero si todo eso son formas estereotipadas de movernos en el mundo, ¿no?, yo me hice la pregunta y digo, bueno, las enfermedades deberían tener un vínculo. Y ahí empiezo a estudiar lo que hoy se conoce como biodescodificación o neurobiodescodificación, cualquiera de las variantes, ¿no? Es más un tema de branding que de concepto. Estudiando eso y revisando las escuelas originales, sobre todo las escuelas europeas, que son las que más influencia han generado, la escuela de Fletch en Francia, la nueva medicina germánica, con la cual tengo algunas diferencias estructurales importantes, o la escuela de Enrique Corbera en Barcelona, ¿no?, hay una diferencia que para mí pasó a ser vital. Si yo reviso lo que dicen los postulados de la medicina tradicional china, ellos conservan un principio de lateralidad que dice el lado izquierdo pertenece al lado femenino, ¿no?, y todas las implicaciones que, vuelvo, vienen de la concepción de la medicina tradicional china, la cual tenía más una estructura machista. Y cuando digo esto es porque más el lado izquierdo, entonces es lo negativo, es lo opaco, es el yang, es la energía que resta. Y ahí digo, ya va, yo ahí comienzo a separarme de algunos conceptos. Y el lado, entonces, lo diestro, ¿sí? Aparte, si vamos a la base latina, diestro, lo adiestramiento es lo formado, y la izquierda es la siniestra. Entonces el lado izquierdo también es el lado siniestro, que es el lado que muestra las emociones, ¿no? Entonces a mí eso me parecía un abordaje que todavía daba trazos, con enormes sabidurías, pero daba trazos de ciertos prejuicios. Pero mi problema fue cuando yo llevé eso a clínica, y aquí va el complemento, ¿no? Mi padre muere de cáncer y yo necesité entender... Porque con esta visión de todo hijo orgulloso de su papá, un tipo tan genial, tan creativo, ¿cómo podía haber elegido el cáncer como una forma de despedirse? Y sí, lo digo con toda la responsabilidad, creo que mi papá eligió el cáncer, así como mi madre eligió la diabetes, de forma inconsciente, pero la eligió. Entonces eso hizo que yo me vinculara con el posgrado de endocrinología, con el posgrado de oncología, hablara con un montón de médicos, porque yo necesitaba entender
en paralelo el proceso fisiopatológico con el proceso psicoemocional, ¿no? Y ahí es donde empiezo a profundizar en lo que se conoce como biodescodificación. Y empiezo, gracias a un montón de médicos, amigos que tenía en mi entorno en distintas áreas, a comenzar a chequear, bueno, ¿qué pasa en biomecánica? ¿Qué es lo que pasa aquí? No, tuve varios amigos traumatólogos que fueron grandes maestros justamente de biomecánica. Entonces me decían, no, mira, este músculo sirve para entonces entender el funcionamiento del cuerpo y luego poder estereotipar. De ahí una de las primeras conclusiones que yo digo que saco es el lado izquierdo. Cuando yo iba a clínica, no siempre tenía que ver con lo femenino o con la relación con mamá o con la relación con la mujer, sino tenía que ver con las relaciones consanguíneas. Entonces, salvo la gente que sufre de una condición que se llama dextrocardia o sitios ambiguos, es decir, tiene el corazón del lado derecho del cuerpo, el lado izquierdo, el lado del corazón, representa relaciones consanguíneas. Entonces va a ser abuelos, padres, hijos, hermanos, y en una segunda instancia, primos y tíos. Y el lado derecho va a ser el lado social, ¿sí? Amigos, trabajo, estudios, proyectos de vida, pareja. Y eso sí lo he encontrado como una constante en la interpretación, no importa la enfermedad. O sea, no tengo que andar ajustando la interpretación. Tú le preguntas a la persona que te dice, mira, tengo esta cicatriz en el lado izquierdo, ¿qué pasa en esa condición, en esta función, en la relación con tu familia? Y hacen clic muy rápido. Pues yo se lo digo con tu mamá, ah, bueno, no es tu mamá, es tu papá en la relación materna. No, yo no puedo andar una teoría que yo tengo que andar siempre ajustando para que se parezca a la realidad. Claro. O por lo menos es mi humilde experiencia en ese sentido. Luego, lo que te digo, ahí comienzo un poco muy a profundizar en esto. Sin embargo, yo creo que me llevó tiempo y yo necesité llegar a pasar por el posgrado de hipnosis clínica, porque todo esto lo hacía como para conocerme, para conocer a mi familia, para conocer qué pasaba con mis seres queridos, ¿sí? Pero todavía no había salido al encuentro con la gente a trabajar con casos, hasta que en el posgrado me dicen, bueno, dame el listado de tus pacientes, vamos a hacer análisis de pacientes, vamos a chequear. Y ahí es que en sí yo salgo realmente a trabajar, porque antes mi marco era o empresarial en la parte de consulta, y yo veía a la empresa como un gran organismo, o me dedicaba más a la docencia. Entonces, yo recién es como, digamos, como terapeuta, a pesar de que tengo 25 años en la biodescodificación, como terapeuta, yo creo que soy bastante joven, aún, ¿no? Debo tener, no sé, 14, 15 años apenas. O sea, es Claro. poco tiempo dentro de todo, pero ha sido un hermoso trabajo donde, por ejemplo, he trabajado desde gente con lupus, que son de hoy, está perfecta. Código perfecta es que su médico le dice, bueno, tú tuviste lupus hace 8 años, así que tú sigues teniendo lupus porque según los manuales de medicina alopática, el lupus es una condición autoinmune constante. Es decir, y aquí es donde entramos en los matices teóricos. Si yo busco, agarra el CIE-10 o el DSM-4, o el, perdón, el CIE-10 11 o el DSM-5, que son todos los manuales que me dicen qué es la enfermedad, desde la mental hasta la física, o agarra el manual Merck, ¿no? Como el gran manual de medicina, y busca el concepto de salud. No existe. ¿Sí? Curioso, los grandes manuales de medicina clínica o de psiquiatría, el único concepto que no tienen es salud. Es como que si usted dijera, salud es, si usted no tiene nada, lo que está listado aquí, usted está sano. O sea, salud es la ausencia de síntomas o de alguno de los síntomas aquí descrito. La medicina alópata define salud como la ausencia de síntomas. Y vuelvo de nuevo. Por concepto, las condiciones autoinmunes son condiciones permanentes en el cuerpo. Bajo la visión de la medicina alópata, si yo entro a hablar con un médico ayurveda, me va a decir, no, eso no es así, ¿sí? El cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, pero te estoy hablando desde el enfoque ¿no? de cada espacio. Entonces, a este paciente con lupus, su médico le dice, tú tuviste diagnóstico de lupus, tú vas a tener lupus toda tu vida. ¿Sí? Ella le decía al médico, llevo 3 años sin síntomas, ¿estoy curada o no? Le dice, no, solamente estás en un estado recesivo. Entonces viene con angustia y me dice, ¿qué hago? Yo todavía tengo lupus. Y le digo, a ver, revisamos los síntomas. Me dice, no, no tengo ninguno. Hace 3 años que no tengo ninguno. Ya hoy son 7 años que no tiene ningún síntoma. Y su médico le dice, no, pero tú sigues teniendo lupus, tienes que seguir viniendo a control. Va una vez al año
y sigue sin tener síntomas. Entonces me dice, oh, pero es que yo me siento curada. Yo le digo, no, quédate con, no, agarra lo que le digo, agarra con Manuel Merck, no me creas a mí, y tú revisa tus síntomas. Si no tienes síntomas, no tienes enfermedad. Desde la visión de la medicina alópata, ¿qué creo yo? Que nuestro sistema inmune es increíblemente poderoso, tanto como para poder eliminar un cáncer o eliminar una condición autoinmune, como puede ser el lupus, y puede ser tan frágil como para quebrarse con una idea, ¿sí? Así es. Un pensamiento negativo tiene la capacidad de deprimir el sistema inmune hasta por 8 horas. Entonces, este equilibrio entre lo que pienso, lo que siento, lo que experimento en mi cuerpo y mis emociones, es un equilibrio muy delicado, que no es que, bueno, es como esta idea del matrimonio, ¿no? Ya me casé y somos felices toda la vida. No, ya me casé, ahora tengo que construir cotidianamente mi felicidad por el resto de mi vida. No es algo que se da por garantizado. La salud tampoco. La salud es un constante equilibrio. Hoy de repente vi algo muy rico y me lo comí y digo, wow, llevaba tanto tiempo sin comer grasas o azúcares, no sé qué, y mi cuerpo lo resiente y es válido, es un proceso de adaptación. Entonces, ajusto. Las relaciones humanas son relaciones que implican, necesitan y demandan un constante ajuste. ¿Por qué? Porque las necesidades son dinámicas, ¿no? Si yo tengo hambre, sed y sueño, ¿quiere decir que voy a tomar agua toda la noche? No, tomo agua hasta que calmo la sed. ¿Y luego qué hace mi mente? Pues, ¿cuál es la siguiente emoción? Hambre. Ya sacié mi sed, ya sacié mi apetito. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dormir. Y voy a dormir toda la vida, voy a ser una especie de ceniciento. No, voy a dormir hasta que se calme esa necesidad y paso a atender la siguiente. Ahora, cuando eso tú lo llevas a las relaciones humanas, son tus necesidades, ¿no? Con mis necesidades, con las necesidades de los compañeros del equipo de Progrevo. Entonces, empezamos a tener un conjunto de personas con marcos de referencia, con esquemas de significación, con emociones distintas, tratando de lograr una meta común. Y ahí es donde las relaciones humanas se vuelven complejas. No es que haya malas intenciones o que tengamos, ¿no?, unos pequeños maquiavelos queriendo fastidiarle la vida a alguien más, sino que cada quien está en una pugna interna o en un desarrollo interno por saciar las necesidades. Unos, después de un proceso, entendemos a respetar más las necesidades del otro sin sentirnos afectados. Es que me dijo que no y me lo tomo personal y hiero. Y yo puedo, cuando doy un paso atrás, digo, bueno, eso era su necesidad, no me quería acompañar en este momento, no es que no me quiera a mí, es que su necesidad es otra. Pero bueno, eso es un proceso, ¿no? Llegar a esas conclusiones y sobre todo poder mantener el equilibrio, que es al final de cuentas lo que creo que nos proporciona la salud. Completamente. Tú sabes que yo siempre hago esta pregunta porque me parece interesante cómo las personas comienzan en este viaje, bien sea en este caso lo tuyo, lo que es la biodescodificación y todas esas cosas que te especializaste, porque justamente comienzan desde una necesidad o desde una curiosidad. Desde tu punto de vista comenzó obviamente desde la necesidad de entender por qué tu papá eligió el cáncer o por qué tu mamá eligió la diabetes, como tú lo comentas. Y que realmente, si tú te pones a ver, y tú acabas de comentar varios ejemplos en cuanto a lo que es la medicina tradicional y cómo la medicina tradicional en realidad es una medicina que no es una medicina proactiva, sino una medicina reactiva. Y es una medicina que no se encarga en realidad de buscar cuál es el problema, sino cómo tapo los síntomas. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona esta parte de la medicina tradicional y que muchas de las herramientas que nosotros tenemos a la mano para regenerar nuestro cuerpo están al alcance de todos, simplemente al entender nuestras emociones, cómo funciona, incluso lo que tocas de mencionar, una sola idea te puede destruir el sistema inmunológico por 8 horas, o te puede debilitar una tristeza, te puede subir la presión arterial como se la ha subido a mi mamá en este momento, y todas estas razones, porque realmente la enfermedad, y yo veo que tú eres una de estas personas que ha seguido a Luis Hayes bastante. Luis Hayes, ahorita te he hecho un cuento con respecto a eso de cómo conocí yo a Luis Hayes, pero algo que sí es importante para que las personas entiendan es ese concepto por el cual yo lo estaba leyendo un poco en tu blog y me gustaría que lo compartiéramos un poco acá. ¿Por qué nosotros los seres humanos nos enfermamos? ¿Okay? Sí, existen muchísimas razones, pero también existe una parte emocional, una parte interna de nosotros, que el cuerpo realmente es una manera del cuerpo de comunicarse con nosotros mismos. Entonces, tú conversaste bastante acerca de eso, entonces me gustaría que les explicáramos aquí a las personas que nos están escuchando por qué nosotros los seres humanos nos enfermamos. Mira, un principio que me parece muy útil, ¿no? Es entender eso, que la enfermedad es una excusa noble.
Sí, gracias a la enfermedad, gracias a este conjunto de síntomas, yo puedo hacer determinadas cosas que de otra manera no podría. Por ejemplo, supongamos, tenemos el podcast, está todo arreglado, no está todo, y hay una parte de mí que dice, no quiero hablar con Alfredo ahora, pero no sé cómo decirle, mira, Alfredo, yo sé que tú ya organizaste todo, ya cuadraste todo, te voy a dejar embarcado. Pues si yo te llamo 5 minutos antes, te digo, Alfredo, estoy saliendo al médico porque tengo tal condición. ¿Cuál es la respuesta? No, tranquilo, o sea, ve al médico, yo veo cómo regeno el podcast, yo me las arreglo, yo resuelvo, no te preocupes, ¿sí? Yo me salgo de esa, en algunos casos, ¿sí? La enfermedad sirve para soltar ciertas responsabilidades. Lo voy a poner en términos un poco más comunes, ¿no? Imagínate esta persona, llegó el viernes, sale de rumbas, viernes, sábado, el domingo todavía, en vez de descansar, sigue con su rumba. Si él el lunes le dice al jefe, jefe, estoy enguayabado porque me pegué una rumba el fin de semana, me voy a quedar durmiendo en la mañana, yo llego al mediodía. ¿Qué le va a decir su jefe? No llegues, ¿sí? No me interesa, estás despedido, ¿sí? Tú tienes obligaciones. Pero si alguien le dice, no, jefe, tengo un dolor de cabeza terrible, estoy descompuesto, estoy con vómitos, diarrea, no sé qué, ok, no te preocupes, ¿sí? Mejórate, nos vemos al mediodía, ¿no? Entonces, gracias a la enfermedad, la gente puede negociar prerrogativas, permiso, que otras personas vengan a ayudarlos con sus tareas, quedar exentos de ciertas tareas, ¿sí? La enfermedad es una excusa noble que permite negociar. Hay casos terribles, ¿sí? Yo tuve un caso de una pareja que, lamentablemente, la función del niño era ser la amalgama emocional de la familia. O sea, ella queda embarazada para que el papá del niño, o sea, para que su pareja no se vaya. Cuando el niño nace con el proyecto sentido, que es un concepto de la biodescodificación, con el proyecto sentido de tener el papá junto. Entonces, cuando el niño cumple 1 año, el papá dice, me voy a divorciar. El niño se enferma. ¿Sí? Decía Sun Tzu, el enemigo externo consolida el enemigo interno. Mamá y papá se unen para pelear con ese enemigo terrible que es la enfermedad del niño. El niño sana, papá amenaza con irse, el niño enferma, papá regresa, ¿no? Y así estuvieron durante varios años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enfermedad es la excusa noble que permite, ¿no?, esa unión. Y hay personas dentro de la familia que se sacrifican para poder mantener la familia unida en torno a ese cuidado, porque necesitan de alguna manera a una víctima para que haya un salvador que justifique, ¿no?, esa unión. Lo delicado del asunto es que mucha gente dice, no, es que nos enfermamos para que el otro me cuide. Y eso no necesariamente es cierto. Si yo veo lo que pasa con las enfermedades eruptivas, yo no quiero que el otro me cuide. Yo lo que quiero es que el otro me deje en paz. ¿Sí? Yo, mira, Alfredo, gracias, no vengas a mi casa, el podcast lo vamos a hacer tú allá y yo aquí. ¿Sí? No, y te estoy diciendo, lo hago por cuidarte, hermano, es por ti, quédate allá. O sea, no es, mira, qué fastidio, y Alfredo viene y conversa y nos vamos a quedar 1000 horas, no te van a estar 1000 horas. Entonces, mira, no, tengo sarampión, ¿sabes? Y tú me dices, bueno, Gabo, chévere, quédate en tu casa, yo me quedo aquí en la mía y no pasa nada y mantenemos esta distancia. Entonces, la enfermedad lo primero que hace es llamar nuestra atención y nos invita, en algunos casos, a hacer cambios y en otros casos nos exige esos cambios. Por ejemplo, en el caso del cáncer, el cáncer no es una enfermedad que te invita a hacer cambios, él te exige hacer cambios. Si no haces los Te cambios, obliga. ¿sí?, te quedas en el camino. ¿Sí? Yo siempre le digo a los pacientes que he podido trabajar, que tienen condiciones oncológicas, ¿sí?, el cáncer es solo un diagnóstico, jamás es una sentencia, pero es un diagnóstico que tienes que escuchar y que te implica cambios de vida, cambios de hábitos, cambios de estructuras emocionales, cambios de pensamiento. Y mucha gente necesita ese wake-up call, ¿no?, esa llamada de, hey, o cambias o te mueres. O sea, te estás jugando la vida con estos hábitos y dicen, ok, ya, ahora sí entendí, pero necesitaron, ¿no?, esa sacudida tan fuerte para decir, ok, ahora sí es que voy a hacer el cambio. ¿Sí? Entonces, la enfermedad primero llama nuestra atención, luego llama la atención de nuestros seres queridos y de nuestro entorno. Y con esas condiciones es que yo puedo negociar. Pero te puedo contar un caso, por ejemplo, una persona muy cercana
¿no? Tenía un padre que era, siendo gentil en la definición, este hombre solo servía de mal ejemplo, ¿no? Era jugador, bebedor, maltratante, padre abandonante. O sea, el hombre tenía todas las cosas criticables en una figura paterna. Bueno, este señor las tenía todas. Y él comenta justamente que desarrolló un cáncer hepático. Esta persona en cuestión, que era alumno del posgrado, me dice: mira, Gabo, tú siempre dices que el amor es sanador, no sé qué. Todos nos vamos a reunir en familia y les vamos a dar mucho amor a papá para que él se sane. Yo digo: cuidado, que en este caso no funciona así. No, pero es que tú no entiendes, es que no le vamos a decir a papá que lo amamos, lo queremos. Yo le digo: me parece que lo que está pasando es otra cosa. Como que les pareció disonante, si yo siempre digo que el amor es un momento sanador, como en este momento el amor no podía hacerlo. Agarran, lo perdonan y el señor muere. ¿Sí? En un proceso de 2 semanas, el señor muere un cáncer fulminante al hijo. Y viene y me dice: ok, tú nos dijiste que si lo perdonábamos, él se moría. No entiendo. O sea, no entiendo porque si tú hablas siempre del perdón y todas las propiedades sanadoras que hay detrás del perdón, ¿cómo en este caso no aplica? Le digo: cuidado, porque una de las funciones de la enfermedad es la redención. ¿Sí? Si tu papá hubiera regresado a tu casa después de 40 años de juego, maltrato, mujeres, y él simplemente dice: cambié, ¿tú le hubieras creído? Dice: no, la verdad es que no. ¿Tus hermanas le hubieran creído? Pues no, la verdad es que tampoco. ¿Tu mamá le hubiera creído y lo hubiera aceptado de vuelta? Dice: no, no. O sea, nadie lo quería ver. Digo: exactamente por eso. ¿De qué otra manera él podía obtener el perdón de ustedes? Además, es muy curioso, pero tú le ves la cara de sonrisa y de paz de ese hombre al morir. Entonces, este no es un hombre torturado. Ojo, el precio es muy alto. Lo pagó con su vida, ¿sí? Pero murió en paz, porque murió teniendo el perdón de todos sus hijos y de su esposa. Entonces, cuidado, porque hay enfermedades que se desarrollan desde la culpa y su fin último es generar castigo. Entonces, aquí el perdón, si hubiéramos podido trabajar para salvar la vida de este señor, no era el perdón de los hijos, era El el perdón de sí perdón mismo. de él, era el perdón a sí mismo y era corregir y cambiar y asumir la responsabilidad de su vida, ¿no? Y cambiar todos estos hábitos tóxicos para entonces comenzar a generar bienestar. Y si hubiera podido salvar, pues detectado a tiempo, sí. Ya en el momento, en cáncer, sí, estadio 4, era muy difícil, era muy poco probable, no imposible, ¿sí? Actualmente estoy con una persona que tiene un cáncer grado 4 y tiene una calidad de vida increíble. De hecho, la gente lo ve y dice: oh, es imposible que tú tengas cáncer, porque es un hombre súper vivaz, inteligente, está con proyectos, está haciendo un montón de cosas, pero esos mismos cambios de hábitos están haciendo que ese estadio 4 tiene un, sí, una prognosis de vida de tantos meses. Esos tantos meses se quedaron hace muchos meses atrás y él está haciendo su vida y tiene remisiones y está súper bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se está reinventando. Y esa es otra de las funciones de la enfermedad, ¿no? Generar cambios, en algunos casos cambios drásticos en los esquemas de pensamiento, emoción, afecto y vida de las personas. ¿Para qué? Para generar vida, ¿sí? En el fondo nosotros somos ahí bastante básicos y bastante animalitos. ¿Qué queremos? Vivir, procrearnos y eventualmente morir. Pero en ese concepto de vivir y procrearnos, no es simplemente que queremos andar teniendo sexo con todos por ahí a lo loco, sino que queremos poder desarrollarnos en armonía. Y cuando esa armonía se rompe, y aquí es importante entender, ¿no? ¿Qué cosas entendemos nosotros que son armonía? ¿Por qué lo digo? Porque me ha pasado con, por ejemplo, niños que fueron maltratados y que los padres luego les decían, ¿no? Le daban una paliza y le decía: tienes que entender que esto me duele más a mí que a ti y lo hago por tu bien. Entonces, ¿cuál es el concepto que aprende este niño o esta niña? Y me ha pasado mucho con mujeres que son parejas de esposos maltratantes físicos. No, es que él me quiere, por eso me pega, porque me tiene que corregir. Le digo: no. Maltrato es maltrato. Si te pega, si te deja un ojo morado, si te manda, ¿sí?, al hospital porque te tiene un brazo roto, tienes una costilla fisurada, eso no es amor, eso es maltrato. Él no sabe gestionar su emoción, no sabe gestionar su rabia, no sabe gestionar su impotencia. Y perdónenme, eso no es cariño. Pero en el concepto de
porque me quiere es que me pega y me corrige, ¿no? Termina habiendo una distorsión de lo que es amor. Y eso son parte del conjunto de creencias que luego el cuerpo entiende y dice, ya va, pero me están pegando, esto es una amenaza, ¿no? Mi cuerpo quiere reaccionar, secreta adrenalina, noradrenalina, cortisol, tengo que huir, pero si huyo, pierdo a mi fuente de, ¿sí? Cobijo, el proveedor de la casa, el proveedor de alimento. Entonces, ¿qué es peor? ¿Quedarme sola o quedarme solo? ¿O aguantar un par de golpes? Ah, bueno, aguanto un par de golpes. Y comienzan a haber conceptos muy distorsionados de afecto, intercambio, respeto y amor. Pero el inconsciente lo sabe. Sí, El entiendo. inconsciente dice, ya va, o sea, porque yo puedo dar parejas que son felices y que comparten cariño y, ¿no? Y en esta otra relación se comparten golpes y maltrato, insultos. ¿Sí? Hay algo que sí, que tiene que cambiar. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Bueno, vamos a agarrar este conjunto de síntomas porque gracias a los síntomas se generan cambios. Y justamente ahorita te iba a hacer una pregunta con respecto a eso, pero para cerrar esta parte del tema de la enfermedad, definitivamente es como tú mencionas que realmente la enfermedad como tal es como una llamada de atención desde tu inconsciente, desde tu alma, desde la parte más sincera de ti, que es como, hey, espera, para, que algo está pasando acá, ok, tienes que prestar atención con respecto a esto. Cuando yo conocí a Luis y yo me encontraba en una etapa de mi último matrimonio que era bien traumática. Y bueno, en una de esas peleas que tuvimos, me tocó viajar a Panamá. Y cuando yo regresé a Panamá al día siguiente, o sea, yo tenía ya toda una agenda de cosas que tenía que hacer y reuniones, personas que me iba a reunir, cosas que iba a cumplir mientras estaba aquí en Panamá. Y de repente empecé a escupir sangre. Empecé a escupir sangre y nunca, yo siempre soy una persona muy saludable y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Inmediatamente, sabiendo que eso no es algo normal de mi cuerpo, me dirigí a la clínica más cercana y ahí me hicieron varios exámenes. Estaban, obviamente, una de las cosas por las cuales yo le tengo cierto respeto y recelo a la medicina tradicional es que inmediatamente empiezan a escandalizarte, ¿no? Esto puede ser una tuberculosis, esto puede ser un cáncer del pulmón. Empiezan a hacerte ese terror psicológico que obviamente no contribuye al manejo de emociones que tú tienes que estar manejando en ese momento. Pero ya conociendo un poco lo que ya yo sabía en cuanto a nutrición, en cuanto a meditación, en cuanto a las diferentes herramientas de desarrollo personal, ok, simplemente me mandaron a mi casa. Yo lo que hice fue que me encerré en mi casa por 3 días y e hice como un retiro espiritual, donde hice un ayuno de 3 días, un ayuno de 72 horas, y durante ese ayuno lo único que hice fue conectarme con Luis Hay, con Greg Braden, con estas personas que han revolucionado el mundo de la salud, justamente como lo has hecho tú con esto de cómo habla tu cuerpo a través de las enfermedades, ¿sí? Empecé a entender muchísimas cosas. Y durante esos 3 días, Gabriel, lo único que hice fue enfocarme en mí, enfocarme en mi tranquilidad, en mi paz. Dejé de comer por esos 3 días, justamente como para darle un respiro a mi cuerpo también, para que se pudiera recuperar. Dejé de ver cosas que me estaban a mí preocupando, dejé de conectarme con problemas y durante esos 3 días fue, mira, un proceso de sanación increíble. En el cuarto día me fui a la clínica que me hicieron los exámenes y ya yo estaba perfectamente bien, ya yo no estaba escupiendo sangre, ya no estaba totalmente sanado. Y por eso es que me parece tan importante esto, porque las personas realmente no entienden la importancia que tiene para el organismo, para tu cuerpo, para tu alma, para tu inconsciente. Cuando tú, durante esa enfermedad, en vez de aterrorizarte, como dice esto, muchas personas cuando le dicen, mira, tienes un cáncer, lo toman como una sentencia de muerte y se van por ese hoyo de la madriguera y terminan, obviamente, muriéndose. Entonces, Lesionado, claro. exacto. Entonces, en vez de simplemente tomar un espacio, hacer una pausa y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando acá y qué tengo que hacer para solucionarlo? Tú mencionabas algo que es muy importante. Por un lado tenemos lo que es el síntoma y por el otro lado tenemos la enfermedad. ¿Tú nos podrías explicar aquí cuál es la diferencia entre el síntoma y la enfermedad? Es que, a ver, a mi entender, ¿sí? Nuestro cuerpo siempre está mostrando síntomas. Síntomas de salud y bienestar o síntomas de enfermedad y padecimiento. Y cuando tenemos un conjunto de síntomas, es que se traduce como tenemos una enfermedad. Pero la enfermedad, desde la definición alópata, no es más que eso, es un conjunto de síntomas.
dolor de presión, cambio de temperatura. Todos estos son síntomas, pero también la elasticidad, la potencia muscular, el correcto tracto, el correcto tránsito digestivo, el brillo en la piel son síntomas. Lo que pasa son síntomas de bienestar. Y hay algo, ¿no?, que se llama ley del foco. La ley del foco te dice tú estás donde está tu atención y aquello a lo que le quitas la atención desaparece. La gente está tan acostumbrada a mirar las cosas desde lo negativo que en vez de decirte, wow, Alfredo, mira qué bien, qué rozagante estás, o sea, el cabello es súper brillante, tienes una buena postura, los hombros erguidos, se nota que tienes buena respiración, que yo puedo interpretar, se nota que te sientes bien y hay síntomas de bienestar, ¿no? La gente va a decir, ah, mira, pero te están saliendo unas canitas en los bigotes, hemos estado preocupaditos, ¿no? Y van hacia, déjame buscar cuál es el lado negativo, qué es lo malo que le puede estar pasando en la vida a esta persona con la que yo me encuentro. Y pareciera como un sentido morboso de la vida. Déjame ver en qué le está yendo mal al otro para yo no sentirme tan mal en mi vida y darme cuenta, pues, que yo no estoy tan mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Completamente. Mira, por aquí tenemos varias preguntas que nos están haciendo desde la plataforma de Facebook. Aquí Zuleima, si viera, nos dice: muchas gracias por tan excelente conferencia. Quería preguntar, ¿la biodescodificación es recomendable a patologías crónicas o solo aplica a un sector? Si una persona es sobreviviente de cáncer, le duelen mucho las articulaciones superiores y trato de no pararle a estos síntomas para no sentirme peor, trato de no pensar en eso y si descanso, tomo mis tratamientos, pero quiero saber cómo aplico mejor esta biodescodificación. A ver, hay varias cosas desde mi punto de ver el mundo, ¿no? La biodescodificación me permite hacer un diagnóstico muy rápido, ¿no? Cuando esta persona dice, es que yo tengo dolores articulares y tengo dolores crónicos, yo lo primero que escucho es parte de lo crónico, es el hábito de pensamiento. Yo puedo reconocer que hay una estructura autocrítica sobre todo lo que se hizo y sobre todo los miedos por las cosas que hay por hacer y para eso el dolor aparece como una alarma. Entonces, no pararle al dolor, Es tratar de ignorar el problema, en cierta en manera. términos orgánicos, sí, sí, ay, tengo un hueso roto, déjame seguir caminando un poco más a ver si sana. No, el hueso va a estar, Exacto. sí, vamos a algo peor. Entonces, no hacerle caso al dolor, en mi caso, suele ser lo opuesto a aprender a escuchar tu cuerpo, ¿no? La cosa es, ¿no? ¿Qué me duele? Si yo lo veo, por ejemplo, desde la biomecánica, me duele el brazo y me duele cuando estiro. Ah, lo que me está costando entonces es poner límites, darle un parado. ¿A quién le tengo que dar un parado? ¿Cómo se lo puedo dar de mejor manera? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo hacer las cosas para resolver? ¿No? De esa manera, yo aprendo a escuchar mi cuerpo, aprendo a escuchar mis necesidades y aprendo a dejar de ser tan autocrítico conmigo para poder plantear soluciones y alternativas. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿es recomendable la biodescodificación en casos clínicos? Sí, porque te va a ayudar a entender qué hábitos necesitas cambiar para estar mejor. ¿Siempre puedes estar mejor? Definitivamente sí. ¿Es importante aprender a escuchar tu cuerpo? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las diferencias básicas entre la medicina alopática y la medicina? Sí, La medicina alopática, la alópata te duerme el síntoma. Tú tienes fiebre, te da un antipirético, ¿sí? Te da algo que va en contra de tu fiebre, ¿no? En el otro, tú tienes acidez y te dice, tómate un poco de jugo de limón. Ah, pero es que es ácido. Sí, pero el ácido del limón genera un efecto alcalino reactivo en tu estómago y te compensa, ¿sí? Entonces, dice, pero ¿por qué yo me voy a tomar unos nubulitos o unas pastillitas de algo que hacen que yo alimente el síntoma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es normalmente sabio y cuando encuentra eso, reacciona. Pero si yo estoy simplemente acostumbrado a dormir el síntoma, se los voy a poner muy gráfico, ¿no? Para que entiendan por qué tratamos mejor a nuestros carros que a nosotros. Si ustedes vienen manejando y se les prende la luz de la gasolina, yo no agarro y digo, déjame romper esto. Y le rompo el bombillito, ya no. Ya no me fastidia más el bombillito de la gasolina. ¿Qué va a pasar? Me quedo sin gasolina. Se me detiene el carro. ¿Sí? Si yo, ante esa sensación en el estómago, tengo hambre, digo, ay, no, qué fastidio, ya no como más. Se va a parar el carro, va a tener un colapso todas las funciones. Déjame dejar de respirar, porque qué fastidio esto de respirar todos los días. No, señora, o sea, nuestro cuerpo, ¿qué nos da? Nos da estos síntomas, hambre, sueño, si estás muy cansado, necesitas recuperarte. Tienes sueño.
Estás consumiendo, estás respirando mal, entonces aparece el bostezo. Si el cuerpo siempre anda buscando cómo compensar nuestro cuerpo. El dolor de cabeza es un síntoma, el dolor muscular, el dolor óseo, el dolor articular, el músculo liso en el estómago, todos esos dolores me dicen, hey, hay que hacer una corrección. Si yo decido, no, déjame tomarme un analgésico para que esto no me duela más, ok, ya sabes que hay algo mal, ¿sí? Sabes, esta alarma, lo que hice es ponerle un tape encima, ya no veo el bombillo, corregí el problema, no, tengo que solucionarlo. Lo único que estoy diciendo es lo de solucionar después. Pero tengo que solucionarlo. Si no lo soluciono, tengo que lidiar con las consecuencias de ese problema, seguramente más grande, o de que mi inconsciente diga, ah, ok, no tomaste una corrección con este síntoma, déjame enviarte dos o déjame enviarte este síntoma en grande para que tomes acciones. Y el tomar acciones no es déjame tomar más pastillas y déjame dormir más en síntomas, es déjame corregir lo que está pasando de base. Totalmente. Y tú sabes que eso es uno de los problemas más grandes que tienen la mayoría de los seres humanos, que en el momento que tienen una dolencia deciden ignorarlo y hacen como el ejemplo que tú diste. Tengo un hueso roto, pero bueno, vamos a seguir caminando porque él se va a arreglar solito. No le paro, así como nos dice aquí Zuleima, ¿no? Y realmente es importante porque es como una oportunidad para ti de decir, ok, ya va un momentito, ¿qué es lo que está pasando acá y qué tengo que hacer yo no para apagar el síntoma como nos han enseñado en la medicina tradicional, de simplemente tómate la pastillita para que se te calme el dolor de cabeza, pero no averigües cuál es la raíz del dolor de cabeza, ¿entiendes? Sino simplemente eso se te pasa, tranquilo, eso se te pasa y es como nos mantenemos en esa constante. En ese constante proceso de ignorar los síntomas sin realmente entender cuál es la raíz. Entonces después nos preguntamos, ay, ¿por qué esto se sigue repitiendo? Pero es que nunca has intentado solucionarlo, es que nunca has buscado la raíz de qué se trata. Y obviamente por eso es que la mayoría de estas enfermedades terminan complicándose muchísimo más porque siempre están enfocadas en tapar el síntoma más allá de averiguar la raíz o qué puedes hacer tú a nivel emocional, a nivel de nutrición, a nivel de muchas otras cosas para que tú puedas definitivamente poder solucionar eso que te está causando ese síntoma. Por aquí, bueno, aquí nosotros una de las preguntas que teníamos también, obviamente, porque de eso se trata el podcast, es que nos puedas comentar un poco cuál es la conexión, cuál es esa conexión que existe entre la culpa, el perdón y las emociones en general con las enfermedades. Y yo sé que ya nos has comentado muchísimo de toda esta parte de cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones y cómo estos afectan a nuestro cuerpo, pero directamente lo que es la culpa, que es una emoción también, el perdón, que también es como para poder solventar, como el ejemplo que nos diste aquí en este caso del señor que se murió porque no se pudo perdonar a sí mismo. ¿Cuál es esa conexión directa entre este tipo de emociones y las enfermedades? Volvemos a esta referencia de las creencias. ¿Qué pasa con las personas que han sido criadas bajo un sistema de culpas? ¿Cómo se redime una culpa, Alfredo? Con castigo. Entonces, suponte que, Y sí, esta persona, con castigo por alguien o por autocastigo también. por eso, es que a eso voy, ¿no? Suponte que esta persona, ¿sí?, le hace algún tipo de daño a un tercero. Y el tercero dice, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras con tu vida, ¿no? Y decide no castigarlo. Pero su inconsciente le está diciendo, ¿sabes que tú te portaste mal? ¿Sí? ¿Sabes que le engañaste? ¿O sabes que le pegaste? ¿O traicionaste su confianza? ¿O le mentiste? ¿O le robaste en un momento delicado? ¿Sí? Y si no hay una referencia moral, porque hay ladrones que dicen, no, soy más vivo que los demás, les robé. No pasa nada porque no hay una sensación de culpa. Pero cuando en el fondo hay una sensación de culpa, ¿no? Y aparece el ego diciendo, no le pidas perdón a Alfredo, déjalo, tú eres más vivo que él. Fastídiale la vida, no te preocupes. Pero en el fondo digo, coño, pero es que Alfredo confió en mí, ¿cómo lo voy a fastidiar? O sea, no estuvo bien, ¿no? Pero el ego me dice, si le pido perdón, voy a parecer un tonto. Entonces yo no quiero parecer un tonto y empieza el ego a discutir qué pasa, qué no debo decir, qué sí debo decir. En el fondo yo no me perdono, pero tampoco me acerco a ti para pedirte perdón y decirte, mira, Alfredo, ¿sabes qué? Me equivoqué, hermano, te pido disculpas, te pido perdón. Déjame ver cómo corregimos esta situación. Lo cual es enormemente sanador. La gente no tiene idea de lo sanador que es poder decir, me equivoqué, voy a corregir. Pero eso implica asumir la responsabilidad de tu vida. ¿Qué pasa con la culpa? Que si tú no te perdonas, tu inconsciente te dice, tranquilo, tranquilo que esto lo vas a pagar, ¿no? Y lo vas a pagar desde
Viene un mensaje inconsciente, no ves la ramita del árbol que estaba crecido en la acera, te tropiezas y te das un golpe terrible, ¿no? Y son formas de autoflagelarse, castigarse con golpes, accidentes, opciones como, bueno, es que estaba un poco bebido y por eso hubo este accidente de tránsito. ¿Sí? Son formas de autocastigo. O desarrollas una enfermedad crónica, si te culpas todos los días, o una enfermedad transitoria, si la culpa es por un evento especial. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la culpa. ¿Qué es lo que pasa entonces con el perdón? Pasa lo opuesto. Cuando yo me perdono, ¿sí? Yo entiendo, la culpa es un camino para expiar. El castigo es un camino para expiar las culpas. El perdón es el otro. Pero el perdón no implica responsabilidad, implica que yo tengo que hacer cambios en mi vida. Y si yo dañé a alguien, tengo que acercarme y decir, hermano, perdón, te pido disculpa, vamos a corregir. Eso quiere decir que yo tengo que tomar acciones para subsanar el daño que te hice. Y no es, mira, te pido perdón, pero sí, me sabe a tres cosas lo que realmente tú sientas, yo te lo digo simplemente para hacer el ritual. Hacer el ritual de pedir perdón y no tomar ningún acto reparatorio es un acto totalmente vacío y lo inconsciente lo sabe. Claro. ¿Sí? O sea, no sirve de nada que te diga, no, Alfredo, perdóname, hermano, me equivoqué. Así Y como que yo siga haciendo lo mismo. cuando obligas al hermanito a pedirle perdón al hermano por algo que Sí. hizo. Que Perdón. realmente siente. Exacto. Sí, es como estas bendiciones de los testigos de Jehová. Que Dios te bendiga. Entonces, en serio, esta bendición me sonó rara, ¿no? Ese perdón, el perdón siempre tiene que generar alivio y bienestar. Si no, hay algo que está errado en ese concepto. Totalmente. Ahora, aquí Graciela Rodríguez nos pregunta, porque ahora hablar un poco de cómo se pueden tratar esas cosas, pero por ejemplo, en el caso de lo que es la depresión y la ansiedad, ¿cómo la puedes tratar a través de la biodescodificación? Más que a través de la biodescodificación, hay algo que se llaman técnicas TIC, que son técnicas de integración cerebral. La depresión y la ansiedad, pero sobre todo la ansiedad, eso es una forma hiperreactiva del hemisferio derecho de procesar un conjunto de estímulos. Lo mismo pasa con los procesos fóbicos. Cuando eso ocurre, ¿sí? Yo tengo una manera de reeducar mi cerebro a procesar estas emociones o esta realidad. Por lo cual, con una o dos sesiones máximo, eso se puede curar. O sea, la ansiedad no dura más que eso. Cuando uno conoce las técnicas adecuadas. Cuando no, pues puedes estar años metidos en un proceso. La depresión es que a veces es un proceso un poco más lento porque hay hábitos mentales muy arraigados, que no tienen que ver con el proceso de un solo estímulo, sino que tienen que ver con un proceso mental cíclico. Ok, yo creo que eso le responde la pregunta a Graciela. Y yo creo que la última pregunta que podemos tomar acá, que Marvila nos dice, me duele mucho el omóplato derecho y es un dolor constante que puede significar, ¿qué puede significar? Ok, y simbólicamente el omóplato es donde van nuestras alas, ¿sí? Entonces la presión que se genera a esa altura tiene mucho que ver con la restricción de nuestras libertades. Cuando yo estoy accediendo a tener determinadas cargas y determinadas responsabilidades que coartan mi libertad, la presión muscular aparece como represión en forma de tensión sobre esa área, sobre las escápulas. Excelente. Gabriel, déjame decirte que este episodio ha sido súper informativo, la verdad. Yo creo que Muchísimas gracias, Alfredo. vamos a tener que hacer otro un poquito más hablando un poco más de las enfermedades y Con muchísimo gusto. cómo se Y pueden ir si quieres, solucionando. aprovechamos entonces la oportunidad para invitar a la audiencia a que vaya mandando sus preguntas y hacemos un compendio de preguntas y nos dedicamos a responderlas. Por ahorita fue como una visión un poco más general. Totalmente de acuerdo. De verdad que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Si quieres compartir un mensaje antes de retirarte, las personas nos están escuchando. Me quedo con el tema de aprendan a perdonarse, aprendan a pedir perdón y recuerden que la caridad comienza por casa, entonces no necesitan enfermarse o que aparezca la enfermedad como un mecanismo de negociación al otro, pero sobre todo, si tienen un te quiero y un te amo que decir, díganlo antes de que sea tarde, aún Qué están a bonito, tiempo. qué bonito. A todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de la plataforma de Facebook, las personas que se conectaron a través de la plataforma de Zoom, recuerden que, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero si este episodio tuvo un impacto positivo en ti, taguea a Gabriel, taguéame a mí, taguea a Progrevo Oficial para hacernos saber de que este episodio tuvo un impacto positivo en ti. Para todas las personas que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias y Montones. nos vemos en un próximo episodio. Gracias, gracias. Chao, chao.
Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.